Y se lo voy a leer en la Cámara Nacional de Industria y Transformación, otorga el presente reconocimiento a la madre Antonia Brenner por su trayectoria y méritos reconocidos en favor de los más necesitados. El Consejo Directivo de la La madre Antonia, conocida por sus obras sociales en el interior de la Penitenciaría del Estado, recibió un homenaje por parte de Canacintra y asociaciones de Estados Unidos. La mujer que se ha dedicado durante 35 años a atender a los reos que se encuentran en la Penitenciaría de la Mesa, fue recibida con honores y ahora fue el centro de atención de todos los presentes. La mujer que se ha dedicado durante 35 años a atender a los reos que se encuentran en la Penitenciaría de la Mesa fue recibida con honores. Y ahora ella fue el centro de atención de todos los presentes. Sí, bueno, en esta ocasión yo creo que un merecido reconocimiento a la madre Antonia Brenner, quien por muchos años dedicó su tiempo, su esfuerzo y su vida total a ayudar a quienes más lo necesitan. Y en este caso, pues gran parte de su vida la dedicó a ayudar a la gente de la penitenciaría. Ella, como bien lo comentaban en una de las intervenciones, pues no le importaba lo que pasara afuera, pero ella quería atender a sus internos, a sus reos, que estuvieran bien atendidos, que estuvieran, que tuvieran comida. Era algo de lo más importante que ella le importaba. Y bueno, creo que más que un reconocimiento a su labor ahí, es un reconocimiento a lo que como tijuanenses, o más bien a lo que a los tijuanenses ella le dejó, ¿no? Es algo, sabemos que hay muchas órdenes de monjas trabajando en penitenciarías, pero ella en particular brindó una especial atención. Y yo comentaba que cuando había en ocasiones que se llegaron a dar esos motines tan desagradables, ella intervenía con la finalidad de calmar a los reos y llegaron a ver muy buenas consecuencias, o sea, finales felices en este sentido, porque la intervención de la madre Antonia pues era clave en este sentido. Mary Brenner, como es su verdadero nombre, mencionó que se sentía orgullosa. Sin embargo, dijo no merecerlo, ya que ella solo servía a Dios y a sus hijos adoptivos, como menciona a los internos del penal. Cuando yo estuve con hambre y sed, desnudo y sin casa, sin habitación, enferma, usted llegó a visitarme. Pero cuando estuve en la prisión, usted llegaste para comportarme y visitarme. Por eso usted gana la eternidad conmigo. Es el único lugar en el mundo que Cristo le dijo, yo era preso, yo estuve en la cárcel. Y eso es bonito, ¿verdad? So cada hombre en la penitenciaría es un otro Jesús. Porque yo estoy, Dios me mandó para lavar sus pies espiritualmente, para amarlos y servirlos, atender sus necesidades y ver lo mejor en cada persona. Pero si son mejores o peores, si van a ser después, esa es cosa aparte. De mi misión es para entregar y dar el amor de mí. No, porque mi amor no vale como el amor de Cristo. Mi amor, mi misión es entregar a cada uno de ellos el amor de Cristo. Señaló que a pesar de vivir en el interior del penal, nunca ha sentido depresión, ya que es demasiado el amor y el trabajo que tiene hacia los reos. Sin embargo, detalló que así como le hace feliz atenderlos y procurarles un trato digno, no puede evitar sentir tristeza cuando no puede ayudarlos en su depresión. Porque yo lleva amor a ellos. Y por eso yo fui a poner un cerillo en la oscuridad. Ya hay esperanza aquí. Y yo nunca voy a dejar este cerillo a recordarme que Dios me mandó para llevar la esperanza. Por su parte, René Romandía, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación,
comentó que la idea de hacer homenaje surgió de John O'Connor, proveedor de herramientas en la industria. Pues meramente estamos de fiesta el día de hoy, ¿no? Empiezan las fiestas decembrinas y tengo un proveedor, amigo mío, John O'Connor, que le provee al sector maquilador de herramientas. Y salió un día, me dice, oye René, me dice, ¿tú conoces a Madre Antonia? Le dije, sinceramente, he escuchado hablar de ella, no me ha tocado estar en la penitenciaría, no la conozco. Y me dijo, ¿qué te parece hacer una comida con ella? Y es claro que sí, debemos de agradecerle a la Madre Antonia todo lo que ha hecho por los tijuanenses, y estando en una posición dentro de la Cámara con esas facultades, pues llevamos a cabo este evento conjuntamente con el apoyo del presidente. Por consiguiente, hicimos una comida, y esta comida íbamos a hacer 4 o 5 mesas, pues se convirtió en un evento más grande, y esperemos continuar haciendo estos eventos en apoyo también del convento de las madres. Para mí y para muchos que han escuchado de su apoyo, de sus consejos, pienso que les ha dado una segunda oportunidad de vida, y eso pues no tiene precio. Para Frontera.info, con información de Ángela Torres e imágenes de Jorge Valencia. Fácil para mí pasar la herida, no problema. Si yo paso